La historia de los camiones Peterbilt. Una de las empresas de tractocamiones de mayor prestigio, que ha llevado su marca al cine encarnándose en el famoso personaje de Transformers Optimus Prime. Con el tractocamión Peterbilt 379. Tiene una interesante aventura que contarte. Todo empezó cuando un maderero en aprietos en busca de mantener a flote su negocio se involucra con el negocio de tractocamiones y termina siendo el fundador de una de las marcas de tractocamiones de mayor prestigio. Año de 1911, California, costa oeste de los Estados Unidos. Y un chico de 18 años trabaja como leñador en un astillero, propiedad de su padre. Su nombre, Theodore Alfred Peterman. Sus padres, de orígenes humildes, lograron comprar un astillero. Y al paso del tiempo este negocio iba en crecimiento. Mismo lugar donde Theodore ayudaba en algunas ocasiones a las tareas del astillero como leñador. Sin imaginar que este chico en los próximos años se convertiría por casualidad del destino en el fundador de la prestigiosa empresa de camiones Peterbilt. Aquí su historia. Después de que el joven Theodore Alfred Peterman tuvo la experiencia suficiente, comenzó con la administración de astilleros. Y a sus 24 años ya era parte de la toma de decisiones en el negocio maderero del que ya estaba al frente. Por aquella época, cerca del año 1918, este joven empresario comenzaba a enfrentarse a los problemas del traslado de los troncos de madera para bajarlos de las montañas, atravesar los ríos y por fin poner estos pesados troncos en el transporte para su venta. Este chico se ayudaba de las corrientes de los ríos para el traslado de los troncos de madera. Incluso modificaba sus tractores para el traslado en los difíciles caminos en la montaña, donde se ubicaban sus astilleros. Desde finales del siglo XIX, los bosques de Estados Unidos se han explotado debido a industrias encargadas de fabricar objetos utilizando la madera de estos árboles. Para la compañía de Theodore, mantener la logística del traslado de madera desde sus bosques estaba resultando sumamente costoso. Así pasaron algunos años y Theodore Peterman, cansado de tener que modificar algunos de sus tractocamiones para que cumplieran con las necesidades de transporte, se le ocurrió por primera vez fabricar sus propios tractocamiones. Cerca del año de 1929, los Estados Unidos experimentaban una de las mayores crisis. Eran los tiempos de la Gran Depresión. Cientos de empresas se iban a la quiebra y los despidos masivos comenzaban por todo el país. Al mismo tiempo, miles de familias quedaban en la bancarrota al no tener una fuente de ingresos. Una de esas empresas fue la llamada Fayol Motors, fundada en 1916 por los hermanos Rolly, William, Frank y Claude Fayol, cuyo fin inicialmente fue para fabricar camiones de motor, tractores agrícolas y automóviles en Oakland, California. Sus vehículos se convirtieron en los favoritos de la industria. En 1917, junto con los camiones Mack, los hermanos dejaron la compañía en manos de L.H. Beall. Pero durante la Gran Depresión, la empresa Fayol quedó en manos del banco y en el año de 1938 la puso a la venta. Fue así que para aquel entonces Theodore, de 45 años en 1939, que ahora siendo un adinerado empresario, recordó los aprietos por los que había pasado transportando madera, y con el poder adquisitivo con el que contaba, decidió en ese mismo año comprar la empresa,
quien decidió nombrarla Peterbilt Motors Company. Para aquel entonces los tractocamiones Mack eran los de mayor referencia. Historia de cómo un obrero empezó trabajando en un taller de vagones. Y al paso del tiempo le compra el taller a su jefe. Acontecimiento que marcó la génesis de la empresa de los camiones Mack. Historia que puedes encontrar en los videos de nuestro canal. Peterbilt comenzó la producción de camiones para uso exclusivo de su negocio de la madera. Luego comenzaría a vender sus poderosos camiones al público. Al empresario maderero le costó ganar experiencia en el ramo de ingeniería y producción. Mientras Henry Ford intentaba la fabricación en serie de sus camiones, la producción de Peterbilt era muy limitada. Producía muy pocos camiones al año. Al adquirir experiencia pronto sus modelos de camiones se harían famosos y Theodore comenzaría a vender sus poderosos camiones al público. Theodore Peterbilt al poco tiempo inyectó gran capital a su empresa Peterbilt. Sacó la compañía de tractocamiones de los escombros para llevarla a otro nivel gracias a la experiencia ganada. En diciembre de 1941 recién iniciaba la Segunda Guerra Mundial en Europa. A 2 años de la fundación de Peterbilt Motors Company, Estados Unidos se unió al conflicto. Entonces demandó los transportes de carga. Fue entonces que Peterbilt ofreció sus camiones al servicio de su país. Fabricaría 225 camiones para las fuerzas militares. Peterbilt se especializó en la fabricación de tractocamiones, específicamente de carga, especialmente diseñados para resistir la prueba del tiempo y el traslado en caminos accidentados. Lamentablemente, al poco tiempo de empezar a fabricar sus propios tractocamiones, Theodore Peterbilt muere prematuramente en 1945, con tan solo 51 años, debido a un cáncer que hace pocos años le aquejaba. Dirigió la empresa hasta su muerte. La empresa Peterbilt entonces pasó a manos de su esposa. Pero esta, al tener poca experiencia en el manejo de negocios, no quiso complicarse la vida y enseguida decidió venderla. Pero el nombre de la empresa que creó su esposo Theodore Peterbilt se ha conservado hasta la actualidad. La esposa de Theodore vendió la empresa a un grupo de 5 gerentes de Peterbilt, tan solo por la cantidad de $450,000. Mientras que esta empresa en aquel entonces se valoraba mínimo por el doble de su valor. Luego del fallecimiento de Peterbilt, la compañía comenzó a crecer y a tener éxito a un ritmo inesperado. Luego del fin de la Segunda Guerra, Peterbilt entró al mercado con nuevos modelos como el 350, seguido del modelo 351. Durante toda una década se fabricaron más de 4.000 camiones con algunos 20 modelos diferentes. Pronto la empresa obtendría una gran demanda en ventas y su producción iba en aumento cada año. Gracias a la reputación que estaban ganando, así es como nace el logo rojo en forma de óvalo con las letras de Peterbilt por dentro, un símbolo que actualmente sigue vigente. En 1958, la compañía es adquirida por nuevos dueños, una empresa de Packard, Pacific Car and Foundry. Su nuevo propietario, Paul Piggott, quien fuera el hijo del fundador de Packard, contaba ya con experiencia en construcción de vagones, pero quería entrar en la industria de camiones de carga pesada también. Tenían algunos años que se habían hecho propietarios de Kenworth, otra marca muy reconocida en la actualidad. Desde ese momento Peterbilt se dio más a conocer con la fusión de otras empresas, innovando en nuevos modelos. Pronto tuvieron dominado el mercado durante más de 20 años. Siendo fiel a los principios del fundador, aquel chico de la industria de la madera, la empresa Peterbilt decidió llevar su icónico Peterbilt 379 al cine. Pues este modelo se encarnó en el famoso personaje Optimus Prime, de la reconocida película Transformers. En la actualidad, los camiones Peterbilt
predominan por ser vehículos de servicio pesado de calidad premium en todo el continente americano. Packard es el tercer mayor fabricante de camiones pesados en el mundo y ha llevado de la mano a Peterbilt, con quien ha creado durante más de medio siglo camiones de carga especialmente diseñados para resistir la prueba del tiempo. Aprovechamos para enviar un gran saludo y reconocimiento a todos los operadores de tractocamiones que pudieran llegar a ver este video y que, gracias a su gran trabajo, hacen posible el traslado de recursos y mercancías para que así el mundo pueda funcionar con normalidad. A todas aquellas grandes personas, miles de gracias por tu trabajo.